Bueno, pues ya estamos aquí con otro gameplay de Bayonetta 2, la segunda parte de Bayonetta, uno de mis juegos favoritos de esta generación anterior, y vamos a seguir jugando. Como recordáis, volvimos otra vez a caer para abajo, después de luchar contra el ángel ese del escudo. Y está farmeando un poquito y ya tengo bastantes halos. Para comprarme mi accesorio favorito, la luna del Mahakala. The promising thing. Mahakala. Thank goodness capitalism still has its place in hell. Let's get Diplomacy has failed. this. Bueno. Por fin serás mía. ¿Por qué la luna del Mahakala para mí es el mejor accesorio, ¿vale? Este accesorio te permite hacer parries. Y funcionan muy parecido a esquivar. Si haces el parry bien, repeles el ataque. Y si lo haces perfecto, se activa el tiempo brujo durante un tiempo. Igual que si cuando esquivas y esquivas bien, activas el tiempo brujo corto, y si esquivas perfecto con el vampiro, activas el tiempo brujo más largo y te libras del golpe, ¿no? Y esto se puede combinar con esquivar para... si esquivas a lo mejor demasiado pronto y ves que estás en la animación de esquivar demasiado pronto, pues puedes intentar realizar el repeler de la luna, como habéis podido ver ahí. He esquivado mal, he esquivado demasiado pronto, pero me ha dado tiempo a realizar el esquivar de la luna antes de que termine la animación de esquivar, ¿no? Entonces, te da más opciones defensivas. Y más opciones defensivas en este juego, que tiene pocas opciones defensivas, pues nunca está de más. Y además, te hace completamente invulnerable a ciertos ataques, incluso que son imposibles de esquivar, ¿no? Y es muy fácil, solo hay que inclinar el stick hacia el enemigo cuando te ataque y le haces un parry. Esto viene, creo que del Devil May Cry 3, de uno de los estilos de lucha del Devil May Cry 3. No me tiréis mucho de la lengua porque Devil May Cry 3 no lo he jugado casi. Lo tengo para PC y es que no es jugable. Yo no sé cómo sacaron ese port. También lo tengo en el HD Collection, pero apenas lo he probado en el HD Collection. Vale. No, no, creo que me he pasado la primera fase solo o algo así. Pues nada, vamos a comprarlo. Y no me quedan halos para comprar nada más. 16.000 halos no tengo para nada. Estaría interesante comprárselas a la casa duplicas, pero... En fin. Y si recordáis, pues nos caímos de la montaña otra vez, como ya he dicho antes. Y acabamos otra vez en el agua. El ángel aquel echó un espedazo distorsionador al cementerio y nos metió dentro del cementerio, en unas galerías que hay debajo del cementerio. Y aquí es donde se supone que estaba la puerta al infierno, porque el dios Aesir destruyó todas las puertas. Excepto unas que guardaba para él, para su uso personal. These pawns can no longer serve my purposes. Power must be held in my own hands to truly be attained. Si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Ahora manda como una proyección astral. A buenas horas, y yo ya me he ido de ahí dos veces. Oh, me llamó Luca. Lo, 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 lo. Total, que nos caemos para abajo. Ahora cambia el modo de escena no cinemático. Tiene como dos modos de escenas. Further from the mountain than we started, that's for sure. I feel like I've seen this place before. Joder, con el Loki, macho. Qué inútil es. At last, you stand before me without escape. This is not your world, and you should not be in it. What was
once won, must be won once again. He must be turned to nothing. Hay dos Lokis, quedaos con eso. Little one, are you all right? Yeah. Y este confrontonazo con su otro yo lo ha hecho invocar sin querer la piedra esa. Y luego en uno de los diarios te explican que la piedra esa es un método que tenía el dios para viajar. Como la nube Quinton. Ya está Rodin haciendo una de las suyas. Rodan, Rodan. Time's almost up. Bayonetta, you better start creating miracles. Ya podías ir tú a ayudarla, tan fuerte que eres, pero bueno, en fin. No vamos a buscarle sentido al argumento de este juego. ¡Cuidadín! ¡Una mantarraya! Insidious, los habitantes del río Estigio. Well, you were right about the shortcut, but I think they've sent a welcoming party. Y aquí no hace falta que te quedes a luchar en la plataforma porque estás en modo vuelo submarino. El modo vuelo submarino es prácticamente es igual al modo vuelo normal, pero no tiene alas Bayonetta y te puedes convertir en serpiente. Y aquí el único truco es atacar el ojo. Si te quedan muy lejos, no le puedes atacar bien. El único truco es acercarse y atacarle de cerca. Te queda lejos disparándole o lo que sea. No tienes. Mira, le he roto la pupila. ¿Ves? No tienes oportunidad porque te ataca con el láser ese. Ahora la toma con la piedra, así que nada. El otro ojo. Tiene uno en cada ala. Esto es bastante fácil, es como un boss realmente, pero... como un boss de los antiguos, de estos que iban por fases. De los del Bayonetta 1. Ah, mierda, fallé. Voy a hacerle algún clímax porque si no nos vamos a estar aquí toda la tarde luchando. Me tiro otra vez los pepinos. Puedes atacar a los misiles para que se acabe el combo antes. Aquí no merece la pena huir porque no consiguen nada. Así que mejor meterse dentro de la boca cuando te chupa. Y ahora se le sale el ojo para afuera de la hostia que le metes. Y esto ya sí es el ataque final. Mira, me lo ha combinado con unos misilitos para que no me sienta solo. Ay. Bueno, pues nada. Y es que tal me dejas que te ataque un poco, tío, que tampoco pasa nada. ¡Climax! Ah.
Ahora. Me están dando demasiado, tío. En la última fase me ha dado un montón. No esquivo bien los láser. ¡Hala! Toma por el ojo. ¡Cuidado! ¡Oh! También tiene un rayo láser. ¡Kamehameha! Mi láser es mejor que tu láser. Tranquilo, que de donde ha venido ese hay más. Este es más grande incluso, parece. ¡Ay! Se ha comido la piedra. Ya, la bayoneta no se despeina, ni aunque se lo coma una ballena rara. ¡Ay! ¿Y cómo ha cambiado el traje? Aquí hay un secreto. Uno de los diarios de Luca. Leerlos porque te cuentan cosas sobre la historia. Parece que la historia es una mierda, pero está casi toda en los diarios, la verdad. Y esto es el... los cristales, esto realmente son los halos. Pero como ahora estamos en un entorno del infierno, pues sería una tontería que los enemigos dieran halos. Normalmente los demonios serían nuestros amigos, pero ya sabéis que está revolucionado el cotarro. Y esto es un poquito difícil. Estos enemigos. Estos son los equivalentes a los centauros, ¿no? Pero en plan demonio. Los ángeles caídos, por decirlo así. Y veis que hay versión tocha y versión masilla. Igual que los centauros. Que está el Acolyte y el Acceptance. ¡Hop! Vale, voy a cambiar de táctica. ¡Climax! No creo que el hielo y el fuego les haga mucho daño a los demonios. Voy a intentar concentrarme en el gordo primero. Igual el hielo les hace más daño que el fuego, desde luego. No te metas con Bayonetta, que te peta. ¡Atento! ¡Llegó el momento! ¡Me presento! ¡Soy el micro! ¡El que te foca! El que no deja tocarse las pelotas, puta. Vale, por aquí no había nada. Vale. Sé que había algo por uno de estos conductos. No sé por cuál. Igual no es por aquí, es por otro lado. Ah, míralo, ahí está. Es un cuervo, ¿lo veis? Voy a intentar cogerle. Vale, ya lo tengo. Es interesante coger los cuervos. Primero te dan un brazalete. Y luego, porque son logros realmente. Vale, ahora aquí están la versión voladora. ¿Os acordáis de las cabezas voladoras esas con forma de espada de angelicales? Pues esto es lo mismo, pero en demonio. Y hay igual, uno más tocho, un poquito más tocho y el normal. Esto es bastante fácil. Mientras no dejemos que nos hagan algún ataque por sorpresa. Chicos, si tuviéramos el látigo, pues nos lo hacíamos en 10 segundos. Vale, ahora por aquí atrás, si volvemos por aquí, hay un Fumbleheim de esos. Que quiero recordar que este era un poco difícil, si no recuerdo mal. Vamos a ver. Creo que era uno de esos de mantente en el aire o alguno de esos. No, no. No me acuerdo cuál era ahora mismo.
Ah, sí, solo puedes infligir daño durante el tiempo brujo, es verdad. Si os acordáis, cuando le quitabas la piel a los ángeles, se veía por dentro una especie de monstruo. Esto también pasa con los demonios. Pero cuando les quitas la piel, se queda como una capa de lava fundente y rara. Está bastante guapo, perfecto. Es difícil fijarse. Es como si su sangre fuera lava. Es un poco raro de explicar. Pero vamos, que por debajo también tienen otra capa, como los ángeles igual. Pero si los ángeles por dentro eran como un monstruo, te piensas, igual los demonios por dentro son angelicales, no. Los demonios son más monstruos también. Aquí no hay término medio en esta aventura. Todo es extreme. Ahora. A TPC. Me han dado una vez. Qué bien. Bayonetta. En el 1 se podía cancelar la animación esta de abrir la puerta. En el 2 no se puede, tío. Platinum Medal. Shirogane. Shirogane Medal. Se me acabó el té. Esto no puede ser. Este es el perfume que más me mola, el de la Rakasha. Chechi. If you need to learn how to talk to a lady, if you need to learn how to... Ask your mom. Vale, esto es una tontería cogerlo, pero bueno, está bien ir cogiendo halos y eso. Y ahora aquí, como sospecháis al ver esa especie de arena, aquí hay un boss fight. Boss fight, boss fight, boss fight. No había ningún secreto por aquí, ¿no? No. Little one. Está como en el corazón del bicho. Si crees que puedes pillar una bruja tan fácil, no ibas claro. Cada vez que te enfrentas al sabio, tiene una técnica nueva. Ahora puedes separar las lanzas, antes no. Tiene alguna invocación nueva también, pero vamos, suele ser el mismo combate, más o menos. Es el antagonista de este juego. Como lo era Jan en el 1. Y hay varios combates contra él. Me gustaba más el maquillaje de Bayonetta en el 1, la verdad. Era como más sutil. Era el único sutil que tenía el pintalabio rosa clarito. ¡Ah! ¡Climax! Ya, claro, si quieres que me vas a pillar con eso. Ups. ¡Climax! Bien. Bueno. Bueno, pues nada.
¡Ole! ¡Comete el combo entero, Migro! ¡Qué rico! ¡Qué rico estaba el combo! ¡Hidra! El clima del arco le hace bastante pupa. No me vas a ganar, no lo intentes. ¡Oh! Igual me mata, ¿eh? Un chupa chup pequeño porque no puedo. Vale. Bueno, chico. ¿De qué me sirve hacerte un contraataque de la hostia? Si luego me petas. No hay que dejar de hacer eso porque te cruje. ¡Sangre, cabrón! ¡Climax! Bueno, pues nada. Ahora. ¡Ah! Chaca, 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 chaca. Joder. No me das tiempo para contraatacarte, maricón. Climax. Ahora sí, ahora sí ha sufrido la ira de mi espada. Ups. Don't worry. Aquí está mi hidra. Sonic Scream. Tus misiles me la pelan. Sí que es grande el bicho por dentro, ¿eh? ¡Ay! ¡Tus rayos me la pelan también! ¡Oh! ¡Indigestión! ¡Oh! ¿Ahora te das cuenta de quién es? Porque yo ya lo sabía desde el principio del juego. ¡Sol, ojo derecho! ¡Porque brilla! Efectivamente, Bayonetta. Eres dura de cabeza. No te entran los clichés en la cabeza. ¡Pum, pum! Y aquí se acaba este capítulo de Bayonetta, bastante interesante, en el que hemos empetado un par de jefes y en el que hemos aprendido un poco más sobre la historia, aunque todo en plan enigmático, como siempre. Mira, igual si no hubiera petado el bronce, si al final podía conseguir una plata, pero me ha dado mucha caña el boss. No estoy acostumbrado a utilizar estas armas como principales de todas formas. Según vaya consiguiendo armas guapas, iremos mejorando, me imagino. Aunque también va subiendo dificultad al juego. En fin, nos vemos en el próximo capítulo de Bayonetta. Estas son cartas para jugar en multijugador.
por si no sabíais lo que era. En fin, nos vemos en el próximo capi. Espero que os haya molado.